La protección de las personas que residen en zonas proclives a inundaciones y penetraciones del mar en el costero municipio granmense de Niquero es una de las medidas imprescindibles ante el paso de la tormenta tropical Laura por la zona oriental del país. El centro de evacuación del Politécnico 2 de diciembre en esta localidad sureña acoge a más de 50 familias que se resguardan ante los peligros del fenómeno meteorológico. Lo primero para este país, primero para cada persona, es proteger la vida de un ser humano. Nosotros hoy tenemos 53 evacuados, de ellos 21 mujeres, 17 niños, 18 hombres. De esos 18 hombres, 9 son personas mayores de edad. Con nosotros también se encuentran los compañeros de higiene, los compañeros de higiene y epidemiología, los compañeros de salud pública, los compañeros de la PNR. Es de carácter obligatorio el uso de la segunda. O sea, las medidas higiénico-sanitarias no cambian para nada. De acuerdo con informaciones del Consejo de Defensa Municipal, cerca de 4.000 personas se encuentran evacuadas en casas de familiares y vecinos, tanto en el área urbana como rural, teniendo en cuenta los riesgos asociados a zonas bajas y cercanas al litoral. Es importante acudir a los centros de evacuación, ya que en los lugares que nosotros estamos viendo en este momento es un lugar donde hay inundaciones costeras. Tenemos que reservar la vida de los menores de edad, la vida de los ancianos, sobre todo salvar la vida de la población. Y ante un fenómeno tan grande como la tormenta tropical que estamos viviendo en estos momentos, aparte también tenemos la pandemia del COVID. La salvaguarda de la vida de los pobladores niquereños, una acción de vital importancia ante el tránsito de la tormenta tropical Laura por el oriente cubano. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.